Buenas tardes, damas y caballeros. Es un gran honor para mí que me permitan dirigirme a un grupo tan distinguido y agradezco mucho su invitación. Mi tema de hoy es la política en torno a cannabis. Frecuentemente se le entiende sobre como legalización. Y una cosa que quisiera sugerir que es que la legalización no es la única cuestión en el abordaje de la política en torno a cannabis. En los Estados Unidos ha habido un enfoque excesivo en el debate de la legalización y esto ha llegado a una polarización de las opiniones con los que apoyan la legalización y dicen que no es dañino y los opositores que dicen que debe permanecer ilegal. Esto no es conveniente. No todas las sustancias deben ser ilegales y cannabis es una de ellas. Tenemos muchos ejemplos de cosas que toleramos, aceptamos o hasta alentamos. Y una de esas cosas es el tabaquismo, que es legal en todo el mundo. Y los gobiernos no la desalientan. Creo que probablemente es una política que se puede comparar. La alternativa que se persigue en los Estados Unidos es legalizar la marihuana para tratarlo como un artículo, un producto de consumo, tal como recibe el tratamiento el alcohol. Y creo que eso puede ser un error. La marihuana no es tan horrible que tiene que ser ilegal, pero hay que considerar sus riesgos para las personas que lo utilizan. Y el riesgo principal es que la gente pierda el control del consumo y lo consuman más y más seguido y afectan a otros en su vida. Tenemos un problema también con la marihuana y puede haber conforme la política se libere, puede haber gente que lo incremente su consumo. Y la historia del comercio con la marihuana en los Estados Unidos ha sido que la marihuana se mide con base en el contenido de THC. Y el CBD se ha excluido de la evaluación. Entonces, lo que se vende hoy es mucho más potente que el material que se vendía hacia una generación. En el mismo periodo, una serie de personas que reportan que utilizan marihuana casi a diario ha incrementado en un 10%. Que gente que lo utiliza una vez al mes. Entonces, la gente en los Estados Unidos, hay muchos que lo consumen a diario, otros 4 o 5 días. Pero la mitad de ellos lo utiliza también. Cumplen los criterios de diagnóstico para su uso. La marihuana se ha convertido en un problema en su vida. Cuando digo esto, todo el mundo cree que estoy opuesto a la legalización y no es cierto. La cosa es que tenemos que legalizarlo, pero de cierta forma. La creación de una industria también conlleva riesgos. En particular,
Como la industria que vende alcohol, la industria que vende la marihuana va a depender financieramente, dependiente de a los consumidores. Que los 8 millones de personas que fuman a diario en los Estados Unidos representan solamente 20% de todos los consumidores de marihuana. Pero representan el 75% del consumo total de marihuana. Es la una relación de 80-20, en donde 20% que consumen otras cosas también representan el 80% de los que utilizan marihuana. Pero hay complicaciones, que es que la industria que vende marihuana, los usuarios casuales no tienen un impacto económico, a menos que se vuelvan usuarios frecuentes. La persona que utiliza la marihuana responsablemente, al igual que la gente que bebe responsablemente, no consume lo suficiente para apoyar a una industria. Entonces, si permitimos una industria de la marihuana, hay que vigilar sus prácticas de comercialización y también su influencia política, que será dedicada a incrementar la prevalencia de exactamente aquello que queremos desalentar, que es el uso muy frecuente y que se sale de control. Entonces, conforme diseñamos la legalización para que sustituya la prohibición, y conforme creamos un sistema legal para la marihuana, tenemos que poner atención si este sistema apoyará un uso moderado. También podría ser una política temporal sin irse a la prohibición o bien a la legalización, sino un camino medio. En otros contextos se ha llamado una política de tolerancia. Es decir, que no quiere decir que está permitido, pero podíamos a la vez desalentar. ¿Y cuál sería esta situación en términos políticos? Una opción sería por ejemplo, solicitando que todos los negocios tendrían que estar organizados como asociaciones sin fines de lucro, que permite a ciertos consumidores conseguir marihuana como a modo de los clubes de compradores en España. Se les limitaría el tamaño del negocio y no tendría, pero así tampoco tendrían incentivo para generar más miembros de esos clubes. La misma finalidad se podría realizar mediante la venta de marihuana en monopolios estatales. En varios estados estadounidenses, el alcohol solo es vendido por el estado. Y habría funcionarios públicos, tendrían menos tendencia a alentar el uso excesivo en comparación con una empresa privada. Aún cuando México se permitiría una industria del marihuana, podríamos preguntarnos qué políticas instrumentar que desalienten el uso excesivo. Claro que uno de los mecanismos de control sería el precio para usuarios moderados, usuarios que fumen una vez a la semana. El precio de la marihuana no es relevante. Nuevamente, no estoy familiarizado con los precios en México, pero con base en las cifras de Estados Unidos, la marihuana ilegal
costa alrededor de $10 por gramo. Un toque contiene 4 décimas de un gramo, entonces no vale mucho, como $4. Alguien que no ha creado tolerancia a los efectos intoxicantes del THC, menos de un toque completo será suficiente para lograr un estado de intoxicación durante 2 o 3 horas. Es decir, 2 personas se podrían intoxicar. Entonces, son $4. En otras palabras, cuesta más un dulce que la marihuana. Para usuarios casuales, eso no es importante. Si el precio es más alto, $2 por hora o lo que sea. Pero lo que es importante para la persona que consume 3 toques al día, un consumidor frecuente a los precios actuales, gastaría $5,000 o $6,000 al año en marihuana. Y para esa persona el precio es importante y por lo tanto el precio representa una barrera que logra que algunas personas pasen del uso casual a un uso frecuente que sí representa un problema. Entonces recomendaría un sistema de impuesto que evita una baja en el precio de la marihuana. No hay que permitir la baja. Una vez que está disponible legalmente, la mayoría de los consumidores optan por el producto legal, a menos que haya una diferencia de precio grande. El otro aspecto es el diseño del producto. Ha habido discusiones en los Países Bajos de limitar la potencia del cannabis que se vende a 15 a 20% de THC o una relación máxima. Aún no tenemos la ciencia suficiente para lograrlo, pero este trabajo científico se podría realizar. Debemos preguntar qué tipo de producto se entrega al consumidor que a la vez permite que esta persona obtenga el beneficio de la marihuana sin caer en la trampa de un trastorno en el consumo de la marihuana. Otra cosa que puede conducir a un uso moderado es una buena asesoría, buenos consejos. Y esto nos hace preguntar quién lo va a vender, no quién es el propietario de la compañía. ¿Quién va a estar del otro lado del mostrador del consumidor en Colorado y Washington y ahora en Oregón y Alaska, donde la venta de marihuana es legal en Estados Unidos? La gente que atiende en estos lugares tienden a tener una no tienen capacitación sin más que su propio consumo de marihuana. Hacen cabildeo a favor de la marihuana y reciben un sueldo mínimo y no han tenido una buena formación. Imagínense un dependiente en una tienda de electrónico que te dé consejos sobre qué comprar sin formación. Entonces, yo creo que es el personal adecuado para la información en cuanto a qué comprar y cuánto usar. Lo que yo sugiero es exigir que los vendedores minoristas de marihuana reciban una formación detallada en farmacología. La marihuana es una molécula mucho más complicada que el alcohol y requiere más conocimiento para dar consejos en cuanto a su uso seguro. Entonces, sugiero formación farmacológica y que se exija
capacitación en la prevención de trastornos de abuso para que puedan dar consejos adecuados en cuanto al uso moderado de la sustancia. Y además, solicitaría que tendrían una licencia profesional tal como lo tiene un encargado farmacéutico. Y la licencia debe representar un compromiso para servir al bienestar del consumidor más que maximizar las ventas para su patrón. Es decir, que también deberían recibir supervisión. Si únicamente incrementan el volumen de ventas, hay que también darles la formación para que eviten la conducta peligrosa en los consumidores. Un enfoque más radical para fomentar la moderación, yo sugeriría una cuota fija mensual tope que puedes comprar. Podrías solicitar cierta cantidad para alguien que quiere comprar marihuana de una tienda legal, que tiene que pasar una prueba sencilla que muestra que entienden el riesgo de la marihuana y las técnicas del consumo seguro. No sería una prueba muy difícil, sino como una prueba de licencia de manejar. Y una vez pasada la prueba, se les da como una tarjeta que le permita a esta persona comprar marihuana en las tiendas legales. Y yo diría a esta persona, ya sabes, tienes información sobre la química de la marihuana y sabes que 10 miligramos de THC son una dosis adecuada aproximadamente. ¿Y cuántas veces quieres consumirlo en un mes? ¿Cuántas veces quieres ponerte high? Y la respuesta es moderadamente una vez a la semana y tal vez utilice 50 miligramos de THC al mes. Y eso lo estableces como tu cuota. Y cada vez que vas a una tienda a comprar marihuana, el vendedor tiene que verificar tu tarjeta, al igual que verifican tu tarjeta de crédito para ver si todavía tienes suficiente cuota para entregarte. Y si compra, se resta esta cantidad comprada de tu cuota mensual autorizada. Y si tratas de comprar más de lo que estableciste como límite mensual, el dependiente dice, disculpe, esta transacción ha sido rechazada, como si alguien no aceptase tu tarjeta de crédito. Nuevamente, esto no se ha implementado. En Suecia existía un sistema similar para la compra de alcoholes destilados y tuvieron buenos resultados con esto. Era la misma cuota para todos, pero esto solo se probó en Suecia. Y sería tonto imaginarse que funcionara. Pero creo que valdría la pena probar con esta idea. Finalmente, en el nivel más bajo, se podría evitar que el precio de la marihuana se bajara demasiado y se podría diseñar un sistema de impuestos correcto. Esto no se ha hecho en Colorado, ni Washington, ni Oregón, ni Alaska. Colorado y Washington tienen sistemas de grabación que son solamente fracciones del precio minorista. Son 20, 30, 40% del precio minorista se agrega como impuesta. Y el problema es que los precios minoristas están cayendo. De acuerdo a un colega mío, el precio de marihuana en los Estados Unidos ha caído en promedio 2% por mes desde la legalización
desde las propuestas de legalización en Washington y Oregon, 2% al mes. A esta velocidad, un impuesto de 80% perdería su valor. Para poder mantener una barrera, un obstáculo contra el uso excesivo de marihuana, se tiene que establecer un impuesto con base en el peso, tal vez, que no es eficiente, o impuestos por onza. También hay un fomento para que los vendedores creen tipos más potentes de marihuana, llevando así a una escalación de la potencia del producto. Entonces, la base correcta sería medir el contenido activo del fármaco, que se debería hacer de todos modos, porque una etiqueta debe indicar al comprador qué cantidad hay en el producto. Entonces, hay que medirlo y definir el impuesto con base en este contenido. Y esto impide el problema de la caída de precios, que provocaría también una baja de impuestos. Otro componente importante es la educación. Las drogas tienen una mala reputación, pero tienen que informársele a los niños. No es efectivo decirle a los jóvenes que no consuman drogas, pero hay que capacitar como cualquier droga debe usarse en moderación. Y conforme se legalice, va a haber una necesidad de rediseñar los programas de prevención del consumo de drogas hacia la enseñanza sobre la moderación, hacia tener tus propias reglas, dónde, cuándo, cómo y con qué frecuencia, en qué circunstancias vas a utilizar los fármacos. Y estos programas tienen que desarrollarse. En la industria del alcohol hay una garantía. No, en cuanto al alcohol, no hay educación sobre la responsabilidad. La industria patrocina una campaña que dice consume responsablemente, pero no funciona, no tiene impacto alguno. Y si lo tuviera, reduciría las ventas de la industria del alcohol. Pero también tenemos que capacitar a los jóvenes enfocándolos en los problemas graves de una sustancia que puede ser divertida, pero también puede ser peligrosa cuando se sale de control el consumo. No quiero aburrirlos. Hay mucho al respecto y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias.